tenía muchos miedos y él no hablaba, pero yo sentía que eso era normal. He wasn't able to, like, no podía formular palabras ni frases como otros niños de su edad. Estábamos notando cambios cuando él ya era de 2 años y medio a 3. Algunas de sus frases eran muy repetitivas. No podía comunicarse con nosotros y había un problema y no podíamos entender lo que estaba diciendo. No podía formular frases completas. Y fue creciendo y creciendo y yo le decía yo al doctor que él no estaba como poniendo atención, como que estaba en otro mundo. Fue cuando ellos trataron de ayudarme, llevarlo me mandaron a psicólogo y al neurólogo para que lo analizara qué estaba pasando. El doctor pediátrico nos indicó que había probablemente hacer estudios. En el hospital de Children's Hospital fue un examen completo. Cuando yo me fui al pediatra y me mandaron a hacerles estudios, análisis y evaluaciones. Autismo es una condición neurológica del desarrollo que presenta síntomas desde el nacimiento o los primeros 3 años de vida. La evaluación de autismo es un examen detallado y normalmente se realiza con un grupo multidisciplinario. Algunas de las personas que pueden estar envueltas incluyen psicólogos, psiquiatras, terapistas del habla y expertos en autismo. Y por medio de todas esas pruebas, ellos nos indicaron que Anthony tenía autismo. Tengo 3 niños, 2 con niños con autismo. Cuando me dijeron que tenían autismo, yo empecé a preguntar qué es el autismo. ¿En qué les afecta en su desarrollo? ¿Qué es lo que puedo recibir para ayudarlos o cómo puedo ayudar a mis niños? El autismo afecta principalmente la capacidad del niño para comunicarse y relacionarse con otros. Otros síntomas incluyen una tendencia a repetir palabras o acciones y comportamientos o intereses restringidos y repetitivos. Un niño con diagnóstico de autismo puede tener intereses que parecen muy reducidos o pocos comunes, como alineando sus juguetes o simplemente mirando fijamente a un objeto. Ellos insisten a menudo en seguir rutinas específicas y pequeños cambios les pueden molestar. Pueden ser muy sensibles al ruido y a otros problemas sensoriales. Estos síntomas del autismo pueden variar de manera severa a leve y por eso los médicos ahora lo llaman trastorno del espectro autista o TEA. Muchas veces en nuestras familias latinas pensamos, no tenemos una definición clara de lo que es el autismo. A veces pensamos que son niños extraños o son niños que viven en su propio mundo. También cuando vemos que el niño tiene dificultades en el desarrollo, asumimos que son problemas familiares, como que no le estamos prestando suficiente atención al bebé o que él, no los estamos queriendo o mimando lo suficiente. Por lo tanto, a veces no pedimos ayuda temprana, que es la mejor intervención. Y en vez tratamos de cambiar las interacciones familiares pensamos que es desarrollo normal, en vez de darnos cuenta que son síntomas de autismo. En la comunidad latina, el tema de las discapacidades es un tema que se ve de una forma que existe mucha culpa y no hay mucha información. Entonces, cuando hay un niño que tiene autismo o que tiene alguna discapacidad, siempre está la pregunta de ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Y también está la pregunta de si los papás hicieron algo que no debían de haber hecho y por ende hay culpa asociada con estos temas de las discapacidades. Da un poco de pena. Tradicionalmente y antes, si uno tenía un familiar con alguna discapacidad y especialmente con algún tema de salud mental, esa persona a lo mejor no iba a la escuela o vivía con los abuelos. Era algo de lo que realmente no se habla. Hay poca información al respecto. Y emocionalmente es muy pesado porque no sabemos lo que teníamos que hacer. Pero empezamos a investigar más y más y empezamos a descubrir que no éramos los únicos con un niño que tenía autismo. Que actualmente había más gente, había más niños y poco a poco empezamos a ver en la comunidad y con las escuelas
qué tipo de servicios Anthony podía tener. So, emocionalmente es dramático, pero hay mucha esperanza. Recibimos un diagnóstico de autismo a la edad de 4 años. Tenía sentido. Entramos esperando algo, nada más porque tenía mucha dificultad con sus palabras. Y Joseph no tiene nada malo, solamente tenemos que ayudarlo a progresar y aprender a hablar mejor. Tú sabes, hay que utilizar la gente, la comunidad y los programas y organizaciones en la comunidad. Hay mucha ayuda disponible para las familias con niños en el espectro de autismo. Familias que están interesadas en recibir servicios para un niño con autismo deben contactar a su condado local. Ellos establecerán un plan de evaluación y apoyo que le ayudará a identificar cuáles servicios y apoyos serían beneficiosos para su hijo. Opciones de servicio pueden incluir tratamiento conductual, programas de exención, asistencia del cuidado personal, terapia ocupacional, terapia del lenguaje y servicios de educación. Su hijo puede ser elegible para recibir servicios a través del Early Intensive Development y Behavioral Intervention Benefit, Desarrollo Temprano Intensivo, Beneficio de Intervención Conductual, o Children's Therapeutic Services and Supports, Servicios y Apoyo Terapéuticos para los Niños. Algunos de estos servicios para su niño incluyen sesiones de tratamiento de 1-1 o sesiones en grupo, al igual que entrenamiento y apoyo para toda la familia. Estos servicios son proporcionados en su propio idioma y respetando sus valores, cultura y preferencias. Póngase en contacto con su condado y pida que hagan una evaluación para ver el tipo de servicios por los cuales usted pueda calificar. Quisiera compartir con toda la comunidad latina que los recursos están ahí. Si ve que no está algo normal en sus niños, por favor, vayan a buscar ayuda, ya sea en las escuelas, ya sea con su doctor particular, con sus amigos. Hay muchos recursos en este estado que quieren compartir toda esta información, quieren ayudarlos a llevar este problema. No están solos. Hay muchos recursos y utilícenlos. Mi trabajo es abogar y apoyar a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y también autismo en navegar los sistemas de servicio y ayudarles en navegarlos y conectar a esos sistemas de servicio. Las buenas noticias es que hablar de discapacidades y hablar de salud mental ha cambiado hoy en día. La realidad es que existen múltiples recursos y múltiples opciones para que los padres de familia puedan hablar y obtener la información que necesitan para mejorar el desarrollo de sus hijos. Entonces, hay recursos disponibles de forma gratuita, sin importar el estatus migratorio. Más allá del pediatra, hay especialistas con los cuales se puede hablar de estos temas y se puede tener un plan de acción para que nuestros niños puedan llegar a su potencial. Si cree que su hijo puede tener autismo, el Disability Hub MN, Centro de Discapacidades de MN, es un gran lugar para empezar. En el Disability Hub MN, usted puede conversar con un experto que le ayudará a entender sus opciones y le ayudará a contactarse con todos los servicios y recursos disponibles. Estos expertos le ayudarán a solucionar problemas, navegar el sistema de salud y planear sus próximos pasos. Su condado local pueda que ofrezca servicios a los cuales usted pueda ser elegible. Estos servicios pueden ayudar a una persona con actividades diarias en su hogar y en la comunidad. Los servicios de asistencia del cuidado personal incluyen ayuda con las actividades de la vida diaria. Esto puede incluir asistencia con las comidas, transporte, higiene personal y otras actividades diarias. Una persona también puede calificar para un programa de exención. Un programa de exención proporciona a las familias la libertad de elegir los servicios que necesitan para apoyar a sus hijos para que participen como miembros activos de sus comunidades. Hable con su coordinador de servicios del condado o chatee con un experto del Disability Hub MN para aprender más sobre sus opciones. Que me dieron muchas informaciones, muchos teléfonos, muchas agencias donde yo podía llevar al niño, donde podía tener terapias, porque como veo un niño con necesidades especiales, necesita terapia, necesita ayuda.
que uno como madre no puede ayudar en esos aspectos. Mientras más pronto se haga el diagnóstico de esta condición y más pronto se empiece el tratamiento, mejores resultados. La evidencia médica refleja que la intervención temprana tiene mejores resultados. Y estos días hay muchas diferentes terapias que pueden apoyar en educación temprana, cuando el niño o la niña es muy joven, y les pueden ayudar en salir de algunas de esas cosas que autismo provee o que hace que no puedan comunicarse bien. School District 196, entramos Anthony en el Early Childhood Education. En este momento, Anthony empezaba su educación de... El proceso de Early Intervention. Su escuela pública local ofrece una amplia gama de servicios y programas de educación especial. El equipo educativo de su hijo le ayudará a crear un plan de educación individualizado o PEI, Individualized Education Plan, IEP, para su hijo. Los servicios de educación especial aún están disponibles para los estudiantes que asisten a las escuelas no públicas. Si usted tiene preocupaciones acerca de un retraso en el desarrollo de su hijo, le recomendamos que consulte con el Help Me Grow, Ayúdame a Crecer. Help Me Grow es un programa de evaluaciones de la infancia temprana e intervención a través de su distrito escolar local. Servicios de educación especial como Help Me Grow pueden ayudar a corto plazo, mientras que su hijo espera acceso a otros servicios de intervención temprana. Y el distrito, a partir de la escuela, hubo otros servicios que el condado proveyó. Por medio del condado recibimos funding o dinero para pagar por una de las terapias de Anthony. Y esas terapias incluyeron terapias informales como natación, gimnasia, pero también terapias formales como terapia de música. Ahora que ha hecho, que ha pasado con todas sus terapias, la educación y los servicios, él ha superado lo que podía hacer y ahorita puede hacer lo que él desee. Y ha superado inclusivemente gente que no es autista. Hay muchas organizaciones que se especializan en el tratamiento del autismo que ofrecen una variedad de terapias. Dado que cada niño es diferente y tiene diferentes necesidades, el plan de tratamiento y servicios pueden variar de persona a persona. Como muchos servicios, hablamos con otros programas y organizaciones y otros como ellos que nos ayudan tanto. Nos han ayudado a ponernos en la dirección correcta si no sabemos dónde ir, y yo pienso que todo y toda la gente nos ayudan, especialmente en la comunidad. Hay grupos en la comunidad que ayudan a los niños con autismo y a sus familiares. Estos incluyen la Sociedad de Autismo y el Autismo Habla. Un niño con autismo puede necesitar supervisión y atención constante. Si los padres necesitan tiempo libre, ya sea para descansar o atender a otras responsabilidades, puede que haya servicios que ofrezcan un lugar temporal que es seguro, con suficiente personal para los niños con necesidades especiales. Contacte su condado local para averiguar sobre la disponibilidad de programas en su área. Todo fue nuevo para mí y fue difícil, pero como madre ahorita estoy aprendiendo a sobrellevar todo, que si ellos están aquí conmigo es por una razón. Y yo sé que vamos a salir adelante. Pase lo que pase, tengo que apoyar a mis niños. Los niños con autismo puede ser un regalo, porque tiene cosas fabulosas. Él es una persona que tiene mucha sabiduría, tiene una memoria tremenda. Y aparte de eso, es una persona muy cariñosa. Tierno. Es muy compasión, tiene mucha compasión, es muy tierna y es una persona que tiene integridad. Pero él ve al mundo diferentemente que nosotros y nos expone a ese mundo en una manera diferente de cómo lo vemos nosotros. Tú sabes, te dan otra perspectiva. Y mi hermano es como cualquier otro niño. Participa en hockey, hace Boy Scouts, va a la escuela. Nada más necesita un poquito más de ayuda. Cada niño es diferente en su propia manera. Cada persona necesita cosas diferentes para ayudarlos a crecer y continuar a aprender.
Este es un estado hermoso para ayudar a los niños con autismo. No dejes pasar la oportunidad y aprovecha los recursos que están a tu alcance. No estás solo, siempre mantiene, la comunidad está contigo. Los padres son quienes conocen mejor a sus hijos y ellos son quienes tienen que sentirse empoderados para si no ellos notan algo en sus niños, que levanten la mano, que vayan y le digan a su pediatra, a algún otro profesionista médico, a su trabajadora social, que en la escuela lo digan, para que entonces esos niños puedan obtener la atención que necesitan. Thank you.